Propicios días, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación G-Home, que es la que tenemos aquí. Y lo que vamos a ver en este caso es, bueno, y también vamos a trabajar con esta cámara, que es de tipo foco. Y lo que vamos a ver es por qué mi cámara deja de grabar cuando cierro la aplicación. ¿Qué es lo que está pasando y cómo la puedo dejar grabando correctamente, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita. Cualquier duda que lleguen a tener durante esta explicación, el procedimiento que vamos a ver, me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo. Solo traten de que su duda sea lo más clara posible para que yo les pueda entender. Y no es queja ni nada, sino que, pues, si no les entiendo, no les puedo ayudar, ¿no? Más que nada por eso. Ahora, vamos a recrear la situación, ¿no? El problema. Ah, bueno, también, si se pueden suscribir al canal y dejarle un like al video, se los agradecería bastante. Así que abrimos la aplicación, ya aquí tengo mi cámara, es esta, que es la de tipo foco que tenemos aquí. Vamos a ver, y aquí aparece mi mano, ahí está, para que vean que la tengo en tiempo real. Y el problema es este, yo le pico aquí a grabar y ahí me aparece el contador de que está grabando la cámara. Y poco a poco me empieza a generar, va de 2 en 2 segundos. Pero si yo me salgo de la aplicación, ya me salí, ¿no? Y regreso, la grabación se detuvo. Entonces a veces me sale en mi galería y a veces no. Ahí está, pero se detuvo en los 6 segundos que tenía el contador hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a abrir la aplicación. Cuando yo le pico aquí a grabar, realmente lo que estoy haciendo es grabar la pantalla en tiempo real. Esta función es por si yo abrí la aplicación y está pasando algo frente a mí o frente a la cámara, lo estoy viendo y quiero grabarlo en el momento porque fue algo interesante, le pico ahí y va a grabar justamente la transmisión en tiempo real. Esta función no es para dejar la cámara grabando las 24 horas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, para ello, las cámaras van a necesitar una memoria micro SD, que es como estas, como las que usan los celulares, ¿no? Como estas pequeñitas. Ahora, en este caso, la memoria va aquí. Ahí se puede ver una ranura y ahí está la entidad de la memoria. Ahora, ¿qué memoria vamos a usar? Como les decía, es una micro SD. Tiene que ser de preferencia clase 10, como estas. Vamos a ver que salgan en la toma. Ahí está. Que sean de clase 10 y tienen que estar soportadas, o sea, el tamaño de la memoria tiene que ser soportado por las cámaras. Normalmente las de interior soportan de 8 a 64 GB y las de exterior soportan de 8 hasta 128 GB. Nosotros recomendamos estas, no porque me patrocinen o algo así, no me pagan nada. Pero pues es las que hemos utilizado aquí durante años y nos han funcionado bastante bien. Pero ustedes pueden utilizar la marca que sea siempre y cuando sea original. Pueden utilizar SanDisk, pueden utilizar Adata, pueden utilizar Toshiba, pueden utilizar Kingston. La que ustedes quieran y tengan acceso siempre y cuando sea original. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque algunas cámaras incluso vienen con memorias como esta que son como de regalo. Pero estas memorias lo que tienen es que se queman luego, no duran. A veces llegan de regalo y pues duran a veces minutos, a veces horas, a veces ni siquiera funcionan. Entonces, si queremos algo de vigilancia y queremos seguridad, realmente necesitamos algo fiable. Y por eso vamos a necesitar memorias originales. Entonces, si vamos al momento de comprarla, vamos a hacerlo en un lugar donde nos den garantía o de que tengamos el respaldo de que van a ser originales las memorias, ¿no? Ahora sí, ya que hemos adquirido la memoria, la vamos a insertar en la cámara con la cámara apagada, o sea, la desconectamos de la luz y después insertamos la memoria. Vamos a hacer esto con los pines doraditos viendo hacia la lente. En la mayoría de cámaras funciona así, pero aún así tengan cuidado porque pues podemos dañar los pines si no lo hacemos con el suficiente cuidado. Es el único modo en el que embona. Del otro lado, no, si lo giramos no va a embonar. Pero tengo cuidado porque hay personas que se la han ido hacia adentro y pues cuesta un poquito recuperarlas, ¿no? No se descomponen ni nada, pero cuesta recuperarlas, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, ya hemos insertado la memoria. Ya hemos prendido la cámara, ya está configurada. Entonces, ¿cómo la configuramos para que grabe 24 horas? Para ello, sí nos vamos a ir a la aplicación. Nos vamos atrás. Y aquí, ya sea aquí, en esta sección que entramos a los ajustes, o bien desde la vista principal, también podemos entrar a los ajustes. Es exactamente lo mismo. Y nos vamos a ir a la opción que dice tarjeta micro SD. Aquí nos dice directamente que está en buenas condiciones. Quiere decir que mi memoria funciona. Y aquí justamente en este apartado nos vuelve a decir que la tarjeta está en buenas condiciones y que es de 31.2 GB realmente, ¿no? Aunque nos diga 32 GB. Y si ustedes no les detecta aquí la memoria, bueno, ojo, hay que tener cuidado. Lo primero que hay que hacer es sacar la memoria, formatearla desde una computadora y ver si el problema se soluciona. La vuelven a meter con la cámara apagada, encienden la memoria, la cámara y ya ven si la reconoce. Normalmente eso funciona. Pero si no es así, entonces sí hay que probar con otra memoria. A lo mejor la memoria ya está dañada, es viejita, no está soportada por la cámara. O bien simplemente no es original, ¿no? Como les decía, que sí pasa.
Así que, ya que la reconoce, bueno, si no la reconoce, perdón, hay que probar con otra memoria, ¿no? Normalmente fallan las memorias, si no reconoce la misma, es raro que falle la cámara, normalmente son las memorias. Así que ya que está todo bien, aquí también nos va a decir cuánto nos queda disponible de la camarita, bueno, de la memoria interna. Y pues es lo que nos va a mostrar ahí. Por ejemplo, aquí me quedan 31.1 GB libres de 31.2 GB porque pues le ha ocupado minutos, ¿no? Ya, regresamos a la opción anterior y aquí nos vamos a modo de grabación con tarjeta SD, que realmente usan micro SD, ¿eh? Las aplicaciones dicen SD, pero usan micro SD. Hay que tener cuidado con esto porque hay personas que ya han comprado las SDs y esas no son mucho más grandes, ¿no? Las SDs son de este tamaño, esta cuadrada es la SD y no funcionan porque pues, no le caben. Entonces hay que comprar la chiquita. A veces vienen con un adaptador, pero el formato SD es este, entonces tengan cuidado. Este es el formato SD y esta es la micro SD. Entonces, tenemos que comprar la que chiquita como esta. Ahora, aquí hay cuatro opciones. Las primeras dos que dice método de grabación de la tarjeta de memoria. Hay dos opciones, que tenemos grabación de todos los tiempos o grabación de eventos. Yo recomiendo que sea grabación de todos los tiempos. Quiere decir que la cámara va a grabar 24/7 hasta que se llene la memoria y en cuanto se llena va a borrar el archivo más viejo y va a continuar grabando, ¿no? Es lo más recomendable porque a veces estas cámaras pues tienen un procesador y unas capacidades limitadas. Si no detectan algo como movimiento no lo van a grabar y el chiste de tener una cámara de vigilancia es que grabe cualquier evento que nosotros no podamos observar o que no podamos cubrir, ¿no? Entonces lo recomendable es eso. En una memoria de 64 GB en una cámara de 1080 píxeles nos va a grabar aproximadamente unos 10 días para que se den una idea de más o menos las capacidades de grabación. Ahora, las siguientes opciones que nos dice grabación todo el tiempo quiere decir que va a estar grabación 24/7 o un periodo personalizado. Nosotros podemos poner hasta 3 periodos en donde la cámara va a grabar o no va a grabar. Ahora, nosotros podemos personalizarlo por nuestros intereses personales, pero una vez más yo recomiendo que esté las 24 horas. Ustedes pueden ponerlo en los horarios que ustedes quieran y también lo pueden poner por días. Pero les digo, lo recomendable es que esté las 24 horas, ya que tenemos una cámara de vigilancia, mejor que grabe todo. Y pues ya, una vez que hemos seleccionado todo eso, ya tenemos la cámara configurada y lista para que grabe las 24/7. Y pues ya, ver las grabaciones realmente es bastante sencillo porque es aquí en la interfaz y aquí nos va a salir la línea del tiempo donde vamos a poder regresarla y vamos a poder ver las grabaciones, ¿no? Si nosotros contratamos la nube, pues este botón, pero como yo no la tengo, pues no me va a salir nada. Me va a mandar directamente a la microSD, bueno, a los archivos de la microSD. Y aquí abajo tenemos una lista de detección de movimiento. Por ejemplo, aquí a las 8:20 me detectó movimiento, si yo le pico me va a decir que no, porque esto ya es del plan de la nube. Pero si tengo memoria microSD, pues simplemente busco la hora. Me voy a buscar 8:20. Bueno, es que me voy en vivo. Y me voy a las 8:20. Ahí está el relojito. 8:20. 8:20. Ahí está. Ahí están las 8:20. Y apareció mi mano, que fue lo que detectó como movimiento. Entonces, así es como podemos ver estas notificaciones o este rastreo de movimiento, detección de movimiento, sin pagar la nube, ¿no? Entonces, es bastante sencillo. Así que, así es como configuramos realmente y les recuerdo. Ah, también desde aquí, nosotros podemos picar el mismo botón que estábamos picando antes y vamos a grabar lo que se esté reproduciendo desde la memoria microSD en la memoria interna de nuestro celular. ¿Sale? Yo le pico una vez más aquí y se va a detener la grabación. Y ya desde la galería yo voy a poder verlo. Esos son los videos que acabo de grabar ahorita. Bueno, este es el que les expliqué, que casi no se hacía. Este es el que grabé ahorita directamente desde la memoria microSD. ¿Sale? Así es como se hace. Eso es todo por el momento. Hasta aquí lo dejo. Cualquier duda que lleguen a tener, como les decía, me lo dejan en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo. Solo traten o cuiden, por favor, que sus dudas sean bastante claras. Así que sí, pues eso es todo. Espero se puedan suscribir al canal y dejen un like al video. Hasta luego.